Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Perucho una vez más, en una cápsula de Pan de Vida. Bienvenidos. Decidí hacer esto aquí afuera, estamos en un parquecito, mi hijo está trabajando y mientras yo lo espero para que salga, pues quise compartir con ustedes Pan de Vida. Así que si oyen el ruido, ¿verdad?, de los pajaritos, hay un montón de patitos por ahí bien bellos. Está la fuente. Estoy yo aquí, están los sapitos y los grillos por ahí. No se asusten, es que estamos afuera, estamos haciéndolo hoy afuera. Bienvenidos todos a una cápsula más de Pan de Vida. Les anuncio, ¿verdad?, primeramente, que ya el video de la canción Levanta tu Voz ya lo lanzamos. Está en YouTube, en nuestro canal, puede buscarlo, puede mirarlo, ahí está. Espero que lo disfruten, que la pasen bien y que rieguen este mensaje, un mensaje de ánimo a nuestros hermanos, pastores, iglesias, personas que necesitan en este momento escuchar esa palabra. Esa canción nació en un momento donde yo estaba pidiéndole a Dios sabiduría, qué hacer y qué decir en medio de situaciones como esta de la pandemia y sobre todas las cosas también los ataques que la iglesia de Dios está recibiendo. Así que les invito a que vean el video, Levanta tu Voz. Aquí está en mi canal de YouTube, lo pueden ver, está ahí. Y bueno, venimos a compartir con ustedes una cápsula más de Pan de Vida. Estas cápsulas son semanales, las hacemos cada semana y las compartimos con ustedes. Y hoy pues quise hacerlo un poco diferente. Bueno, sepan que tenemos nuestros servicios los domingos a las 12 del mediodía. Estamos ubicados en la carretera 105 entre Conroe a Montgomery, Texas. Ahí estamos y los esperamos. Si ustedes quieren darse la vuelta, de verdad, los esperamos. Tenemos, el templo es amplio, hay suficiente espacio para que podamos hacer distanciamiento social para aquellos, ¿verdad?, que quieren respetar esas normas. Y usted puede venir y adorar a Dios como quiera, como usted lo sienta en su corazón. Si se quiere quedar con la mascarilla, se queda con ella puesta. Si se la quiere quitar, quítesela, hombre. No hay problema porque hay suficiente espacio allí para todos nosotros adorar a nuestro Señor. Y bueno, hoy quiero hablar sobre un pasaje muy especial en Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y dice así, Proverbios capítulo 14, versos del 12 al 15. Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor en el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Por qué yo les traigo esto? Estos son consejos. Les aconsejo que lean de vez en cuando el libro de Proverbios. De hecho, si usted es una persona que nunca se ha metido a estudiar la Biblia directamente, ¿no? Profundamente, yo diría que el primer libro que le puedo aconsejar que es bueno para comenzar a leer la Biblia es el libro de Proverbios, porque tiene muchos consejos que son útiles para la vida diaria. Y yo entiendo que no importa la edad, si eres joven, si eres adulto, si eres viejito, si eres niño, siempre hay algo que Dios te habla a través de este libro de Proverbios. Bueno, capítulo 14, como leímos anteriormente, verso 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué significa eso? Que hay veces que nosotros pensamos que vamos por un camino, estamos tomando una decisión o estamos viviendo un estilo de vida y parece que es correcto, pero al final no tiene un desenlace bueno. Hoy en día nosotros tenemos que entender que hay muchas maneras de pensar extrañas, muchas ideologías. Ya uno a veces hasta nos da, ¿no?, un poquito de temor decir ciertas cosas porque la palabra de Dios lo dice, pero la gente no lo acepta como algo correcto y entonces pues nos atacan y te dicen 20 cosas. Y de hecho, este fin de semana vamos a estar predicando algo muy interesante sobre la Biblia. ¿Es la Biblia racista? ¿Sí o no?
Así que esté pendiente porque vamos a estar hablando de eso este domingo. Y bueno, la verdad es que este mundo ha tornado unas cosas que parecieran que son buenas, pero al final no le espera nada bueno. Y Proverbios, ¿verdad? En su infinita sabiduría, Salomón escribió estos proverbios, ya que él vivió de todo tipo de cosas en su vida. Y él nos dice que parecen que son buenas, pero al final no nos espera nada bueno y nos alerta sobre eso. ¿Por qué lo hace? Porque a veces nosotros estamos tan enfuscados en nuestros planes, en nuestras cosas, en lo que queremos hacer, o pensamos una... estamos viviendo una conducta que de momento pensamos que es buena, pero escudándonos, ¿verdad? Y excusándonos de la culpa de nuestra manera de vivir, nosotros utilizamos ciertas ideologías, ciertas maneras de decir las cosas, como que, yo no, con esto no le hago daño a nadie, con esto no le digo nada malo a nadie. Y queremos vivir la vida nuestra propia, ¿verdad? Nuestra manera, como decía una canción, a mi manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al final, en nuestra manera no necesariamente es la correcta o la mejor. Entonces dice el verso 13, dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. ¿Qué significa eso? Que aunque se estén riendo, aunque la pasen bien de momento, aunque están en la locura, ¿verdad? Viviendo la vida loca, como decía una canción, te está riendo, al final, después que se va todo eso, después que se acaba la fiesta, después que se acaba el efecto de la droga, o después que se acaba el efecto del alcohol, o de lo que sea que estabas haciendo, después que todo eso pasó, ¿qué viene? ¿Viene lo mismo o peor? Estás más deprimido, estás más triste, te sientes más derrotado, porque pasaste un momento de alegría y después todo se terminó con dolor en el corazón. ¿Por qué yo les digo esto? Porque es importante que nosotros miramos en balanza cuáles son las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida. Dice aquí que de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El necio de corazón sigue su camino y sigue sus impulsos y sigue su manera de pensar y termina con su locura. Y él parece que va en un camino, ¿verdad?, de alegría o gozo. Y el que es sabio dice, no, yo a lo mejor me voy a sacrificar un poquito, pero me voy a abstener de irme a los extremos. Y voy a mantenerme por aquí, le voy a pedir dirección a Dios. Y dice que al final ese camino, el necio se va a hastiar, se hastía de eso. Porque el que actúa de una manera desenfrenada, entonces busca otra cosa y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y cuando vienen a ver lo que hacía, ya no te satisface. Porque hay un vacío en tu corazón, que ese vacío de tu corazón es el que te está diciendo a ti, llénalo con esto, llénalo con aquello, llénalo con lo otro. Y lamentablemente, ese vacío en nuestro corazón nos lleva a veces a hastiarnos de la vida misma. Pero el que es sabio y el que busca la dirección de Dios siente alegría en su corazón, y Dios va poco a poco llenando su vida y su corazón, y al final esa persona termina una victoria maravillosa. Hay veces que, verdad, a mí me preguntan, pero ¿cómo tú has vivido tantas cosas? ¿Y cómo Dios te ha tratado? ¿Y cómo, mira lo que tienes? ¿Y mira cómo Dios te ha bendecido? Claro, he tenido que en muchos momentos de la vida considerar y tomar muchas decisiones. ¿Hago esto así o lo hago así porque yo quiero hacerlo? Déjame pensar, Señor, dirígeme. Yo he aprendido a pedirle dirección a Dios en todo. Y sabes que he visto la mano de Dios de una manera maravillosa en mi vida. Yo te invito a que antes de tomar decisiones en tu vida que te puedan traer malas consecuencias, pida la dirección de Dios. Si estás en una relación con una persona que tú entiendes como que no te conviene, pero es que te atrae tanto y te gusta tanto estar con esa persona, pero de momento tú entiendes que no te conviene y estás a punto de tomar una decisión en tu vida que puede ser crucial, pide la dirección a Dios a tu vida. Si estás cediendo a la presión del grupo porque tus amigos, porque ciertos familiares, porque ciertas personas te dicen, vente con nosotros y haz esto, haz aquello, haz lo otro, y tú no te va a pasar nada, tú vas a ver, vas a pasarla bien. Y tú entiendes que hay algo en tu corazón que se está prendiendo y te está diciendo, espera un momento, analiza bien qué consecuencias va a traer. Pídele dirección a Dios sobre eso. Porque la Biblia dice
que hay caminos que le parecen bien al hombre, pero al final no les espera nada bueno. Pero aquel que aprende a esperar en el Señor, Dios lo bendice, Dios le da paz, Dios le da la victoria al final. Y de hecho, los necios que fracasaron te van a ver en victoria y te van a ver feliz. Y van a analizar sus vidas y van a decir, realmente esta persona tenía razón. Bueno, hasta aquí esta pequeña cápsula de Pan de Vida. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos la semana que viene en otra cápsula de Pan de Vida. Te habla Héctor Perucho Rivera. Y te invito a que veas nuestro video Levanta tu Voz por nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga mucho. Y nos vemos la semana que viene en otra cápsula de Pan de Vida.